En represalia por el desalojo de su manifestación del jueves en Morelia, habitantes de la comunidad indígena de Capacuaro, municipio de Uruapan, bloquearon la circulación de la carretera Carapan-Playa Azul, secuestraron unidades y prendieron fuego a dos camionetas. Encapuchados, los comuneros instalaron su bloqueo en la desviación a Los Reyes, como lo advirtieron ayer, y comenzaron la retención de vehículos e incendiaron una camioneta del gobierno del estado y otra unidad de la policía de Paracho. Molestos porque varios de ellos fueron requeridos ayer, luego de enfrentarse a golpes y pedradas con el grupo de operaciones especiales, los comuneros mantienen retenida una decena de vehículos. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.